Y ayer pudimos ver en la CNBC un debate precisamente entre Anthony Pompliano, un inversor y entusiasta del Bitcoin, y Jason Calacani, un inversor de Uber. Ellos discuten sobre la transparencia de estas criptomonedas y vamos a verlo y a comentarlo ahora. The monetary policy of Bitcoin is as transparent and programmatic as they come. I can tell you exactly how much Bitcoin. Nobody can tell me how many dollars were printed today, how many dollars were taken out of circulation. Nobody knows. The system isn't transparent. Okay. It's completely, we're just watching the Federal Reserve and elected officials pump liquidity into a market, and they have outlawed markets. That's not how markets are supposed to work. What Bitcoin provides is a transparent, programmatic monetary policy that no one in the world controls. And investors have had enough, and they are going to seek refuge in something that cannot be changed by at the whim of a government, an organization, or an individual. And that's why Bitcoin's winning. Why is it manipulated, Jason? I mean, it just historically has been because it's anonymous and we don't even know who owns the bulk of these Bitcoins. And it's completely possible that governments will make a very reasonable decision to curtail the usage of it and create their own. So when the US dollar becomes a cryptocurrency, it's quite possible that people will not want to be in this one. At any point in time, China could just decide that, hey, just like, you know, Jack Ma is not allowed to run Ant Financial anymore, or we're just going to make him disappear potentially for some period of time. Pues Roberto, aquí estamos viendo los dos bandos. ¿Quién dice que es totalmente transparente y quién dice que es muy manipulable? ¿Tú qué piensas? Yo creo que manipulable en un sentido muy práctico, a nivel muy corto, porque hemos visto que gracias a Elon Musk puede hacer subir el valor de diferentes criptos, pero en cuanto a transparencia, Bitcoin supone una transparencia total, tanto su propio ecosistema, su propia blockchain, al igual que cualquier otra criptomoneda. Se puede hacer un seguimiento real de cualquier movimiento, cosa que con el dinero fiduciario ahora mismo no se puede hacer. Los billetes que podemos recibir ahora mismo en el mercado no sabemos de dónde han salido. Y al fin y al cabo, para mí, eso sí que tiene mucho más sentido, la transparencia que tiene Bitcoin y la poca, en este sentido, que se pueda operar de una... Vamos, que con las palabras que pueda decir cualquier influyente pueda subir o no el mercado. ¿Puede subir? Sí, porque de momento hay poca liquidez en el mercado. Estamos hablando de 1,2 trillones de dólares a nivel global en el mercado cripto, pero aún así es muy, muy poco en el mercado, si estamos hablando de comparaciones con el mercado bursátil. Con lo cual, volatilidad todavía hay suficiente, puede haber diferentes personas que puedan manejarlo y demás, pero al fin y al cabo somos el conjunto total quien hacemos subir o bajar el precio. Bueno, pues aquí teníamos esta opinión sobre la transparencia de Bitcoin y en esa volatilidad que tanto está ahora en este debate y de la que tanto se habla.